Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Compañeros, ¿cuánto les dio en este ejercicio que quedó pendiente? ¿Cuál es el pH para este? Bueno, ¿cuál es el pH de A2? El valor que les dio. Ayer les dije que terminaran este problema. A mí me salió 4.48. Bueno, a ver, les voy a dictar nuevamente el problema para que
sepamos de qué trata. Dice, el pH de una disolución de 0.01 molar de talato ácido de potasio, que representa, bueno, se representa así, KHA, dice de, el pH es de 4.2, y Na2, que representa lo que es talato de sodio, de una concentración de 0.01, el pH es 8.7. Bueno, ya hasta aquí le puse las flechas para que ustedes puedan sustituir. Y vamos a ver cómo nos sale. Entonces, el pH, lo primero que vamos a hacer es resolver esta ecuación y después esta, despejando. ¿Sale? Entonces, en este caso, podemos despejar pKDA, por ejemplo. Sustituimos primero los valores, que serían 8.7. Va a ser igual a 7 más pKDA2, que es lo que vamos a buscar, más el logaritmo de la concentración de la base. Y esto entre 2. ¿Sale? Bueno, la concentración de la base ya vimos que es 0.01. ¿Sale? 0.01 molar. Entonces, resolviendo, despejando pKDA, vamos a ver, le voy a dar el valor directo. Nos tiene que dar un valor de 5.4. Esto es el pKDA del Na2A. Entonces, una vez que yo ya tengo este valor de pKDA, así como lo había puesto acá, lo sustituimos en la siguiente, en la fórmula del anfótero. Recuerden que este es un anfótero. Para calcular el pH de un anfótero, pues tenemos que es pKDA1 más pKDA2 entre 2. Entonces sustituimos los valores. La concentración, el pH, va a ser 4.2. Acá, 4.2. Va a ser igual al pKDA1. pKDA1, en este caso, va a ser nuestro incógnito. ¿Sale? Y el pKDA2, pues ya tengo ese valor de acuerdo a lo que determiné aquí. Entonces, nuestro valor es 5.4. Y todo esto va a ser entre 2. ¿Sale? Entonces, despejando pKDA1, nos va a dar un valor de 3. ¿Sale? Y este es el valor de pKDA que proviene de este equilibrio que está acá. ¿Sale? pKDA1. Entonces, de esa manera, pues ya tengo el resultado. ¿Sale? El resultado para mis respectivos pKDA. pKDA1 y pKDA2. ¿Sale, chicos? Entonces, como les había mencionado, realmente es importante que aprendan o vayan primero planteando una ecuación, como en el ejercicio que vimos, como en este ejercicio, ¿sale? Donde planteamos de acuerdo a las soluciones, para preparar un método, de acuerdo a dos soluciones de la misma especie, para preparar una tercera, planteamos esta ecuación, ¿sale? Y resolverlo. Entonces, aquí solamente es saber reconocer en qué momento yo puedo emplear estas fórmulas y aparte de eso, el despeje. Entonces, ¿alguien de ustedes obtuvo estos resultados en evaluación? No, profe, a mí me salió diferente. No, profe. Bueno, entonces, entonces dos cosas que les decía, que sepan reconocer cuándo podemos calcular el pH, por ejemplo, de una base de vi, o cuando tengo un anfótero, ¿sale? Entonces, en equilibrios, ustedes ya tienen su formulario, si no tienen esta fórmula, o esta de una base de vi, cópienla, porque es anéxenlo a su formulario de equilibrio, ¿sale? Ya que pues vamos a estar empleándolo.
Bueno, de tal manera que les voy a mandar a ustedes una serie de ejercicios. Voy a compartir aquí. Bueno, miren, les voy a mandar estos ejercicios que van del 1 hasta el 23, hasta este. Estos ejercicios son más ejercicios de repaso, ¿sale? En esos ejercicios, en la primera parte incluyen lo que son despejes de un valor X. Entonces, ustedes tienen que empezar a resolverlo. Son como una cuestión de repaso para que empiecen ya, si no les cuesta hacer algún despeje, bueno, es el momento en que empiecen a practicarlo. ¿Vale? Estos son solamente algunos ejemplos, pero ustedes pueden descargar de la propia red más ejemplos. En el segundo, aquí me interesa saber si ustedes ya pueden reconocer el momento del equilibrio, ya poniéndole valores, en este caso, de milimoles. ¿Vale? Por ejemplo, si A y B tienen un valor en milimoles, ¿cuánto ellos reacciona para producir C más D? Por eso dice aquí, ¿cuántos milimoles de cada una de las especies que resultan en el equilibrio en las siguientes reacciones? Siempre va a ser C y D lo que van a estar buscando. ¿Sale, chico? En la parte, en la tercera parte, cuando nosotros representamos una reacción de autoportólisis, bueno, es importante poner sus constantes de acidez y basicidad, ¿sale? Para cada una de ellas. En este caso, incluye para algunos ácidos fuertes, y ácidos de fuerza media y débil, ¿sale? Algunos de ellos son, por ejemplo, como ácido oxálico o ácido carbónico, son ácidos diproticos. ¿Sale, chicos? Por ejemplo, el ácido fosfórico, pues es un ácido diprótico. Entonces, van a tener que representar o expresar las reacciones de autoprotólisis. En el 4, dice, ¿cuántos moles se necesitan de un ácido? Cuando nosotros vemos HX, nos referimos a un ácido fuerte. ¿Sale? ¿Para qué? Para preparar las siguientes soluciones. Bueno, ya me está dando a mí qué concentraciones quiero. ¿Sale? Y, por ejemplo, en este caso son molaridades, pero también puedo manejar concentraciones en formalidad. ¿Sale? F es un... es un, digamos, es una unidad de concentración, es formalidad, equivale solamente para cierto tipo de especies, tanto ácidas o básicas. Entonces van a tener que investigar qué es formalidad. En el quinto, dice, ¿cuántos mililitros del reactivo A de una concentración de 0.2 molar se necesitan para obtener las siguientes soluciones? Bueno, pues ya me está dando los valores. ¿Cuándo necesito? Que tengo esta concentración. Este ejercicio es como el que hicimos ayer, sobre las diluciones. Entonces son ejercicios de dilución. Pueden aplicar la fórmula de C1, B1, es igual a C2 por D. ¿Sale? Bueno, en la 6... este es otros ejercicios de mezclas de dos soluciones de la misma especie, ¿vale? Para poder obtener una tercera especie, o una tercera, perdón, una tercera solución que pertenece a la misma especie. Entonces, ahí es donde van a plantear las ecuaciones para poder resolverlo. Ahora, es importante que les mencioné cuando hicimos ese ejercicio. Voy a pasarme a... miren, en este ejercicio donde planteábamos que tenemos dos soluciones, ¿vale? Esas dos soluciones
que son de ácido clorhídrico, pertenecen a la misma especie. Uno es de 3 molar y otro es de 0.5 molar normal. Ahora, me dice que debo de calcular cuántos mililitros, tanto de una especie como de la otra, necesito mezclarlos para que me den un litro de ácido clorhídrico de una concentración de 2.5. Entonces, la clave de esto es que el valor resultante o el valor de la solución que yo necesito, en su caso de la concentración, debe estar dentro del rango de mayor concentración y de menor concentración. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, es 3, ¿no? Esto es normal y el otro, el menor, es 0.5 normal. Entonces, 2.5 entra dentro de ese rango. ¿Sale? Si el problema me dice preparar de estas dos soluciones, ¿sale? De estas dos, preparar una tercera que diga 3.8 normal, ya no lo puedo preparar ni de aquí ni de acá. Esto no va a proceder, ¿sale? No va a proceder porque ya viola las cuestiones de diluciones. No puedo tener concentraciones menores para producir una mayor. No procede. Y también, al revés, que de estas yo pueda preparar una solución de una concentración, por ejemplo, 0.1 normal. ¿Vale? Tampoco procede porque ya está fuera del rango de mis concentraciones mayor y menor. ¿Vale? Entonces, dentro de estas dos, yo puedo preparar una infinidad de soluciones, pero siempre y cuando estén dentro de ese rango. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Porque si yo les pongo que haga un ejercicio, por ejemplo, como el que está acá, ¿vale? De estas dos soluciones de la misma especie, yo tengo concentración alta y concentración baja, y de estas tengo que ver que entren dentro del rango, por ejemplo, 0.15 si entra, si se puede preparar, ¿vale? De hecho, las cuatro se pueden preparar. El que, si yo pusiera uno más, digamos que ponga 0.5 o 0.5 molar, ya no podría entrar, ¿sale? Solo podemos poner que no procede porque la concentración está fuera del rango. ¿Chicos? Bueno, eso equivale al 6. En lo que es el 7, ustedes tienen calculadas las concentraciones pH de las soluciones. Son ejercicios que pues ya vienen, ya ustedes desde el primer semestre ya hicieron cálculos de pH. Entonces no le veo ningún problema. ¿Vale? Luego, en el 8, calcular el pH de las siguientes soluciones. Bueno, aquí es importante reconocer qué tipo de ácidos son, si son fuertes, débiles o de fuerza media. ¿Sale? En este caso, pues todos son de fuerza media a débil. ¿Bien? Y bueno, ya a partir de la 9 en adelante, pues son una serie de problemas que algunos de ustedes pues ya los han resuelto, ya que pues son muy comunes en la literatura, ¿sale, chicos? Y bueno, la idea es que les voy a compartir este pequeño, bueno, estos ejercicios de repaso para que ustedes ya vayan viéndolo y resolviéndolo, ¿sale? Recuerden que en cada clase que tengamos pueden ir sacando esas dudas también. Entonces, la idea es que, aunque estemos trabajando a distancia, pues ustedes vayan ya practicando, haciendo sus ejercicios. ¿Sale, chicos? Bueno, ¿alguna duda hasta acá conforme a lo que les voy a dejar? No, profesor. De mi parte no, profesor.
Bueno, chicos, entonces vamos a lo que les voy a pasar también va a ser unas tablas de PKDA o de KDA para que tengamos ya ustedes tengan su, ahora sí que todo su material que vamos a estar empleando para poder trabajar. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver un tema muy rápido para que puedan identificar un ácido o una base, pero que si es, por ejemplo, de fuerza media, débil o tiene un comportamiento fuerte. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver lo que son. Para empezar, necesitamos nosotros saber calcular el grado de disociación. El grado de disociación se abrevia de la siguiente manera. Es grado de disociación de una sustancia. En ese caso puede ser un ácido o una base. Recuerden, bueno, en este caso nosotros vamos a llamarle ácido a lo siguiente, por ejemplo HA y una base B, ¿sale? Ya podemos poner, por ejemplo, B menos, si estamos hablando de un tipo de base monoprótico o monobásico, en este caso B menos 2 ya son polis, por ejemplo, menos 3. También podemos, en ácidos, tenemos H2A, H3A, ¿sale? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar como que abreviándolos para que sea como una cuestión general, ¿sale? Y puedan resolver cualquiera de los ejercicios que se pueden mandar. El grado de disociación es importante reconocerlo porque eso a nosotros nos va a dar una idea de qué tan disociado está una sustancia. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, si yo tuviera uno de los ejemplos más comunes que hay, por ejemplo, ácido fluorhídrico, este ácido fluorhídrico se puede disociar en más y iones fluoruro. ¿Sale? Para nuestro caso, podemos emplearlo de esta manera: HA, tenemos H más A menos. ¿De acuerdo? Entonces, que se nos diga de cierta manera cuál es el porcentaje de disociación para el ácido fluorhídrico. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer, me voy a mis tablas, las voy a compartir, con uno de los casos mismos que les menciono, y veo cuál es el valor de KDA. Recuerden que KDA es la constante de acidez. ¿Vale? Por ejemplo, para este caso, KDA tiene un valor de 6.7 por 10 a la menos 4. ¿Sale? Este es mi valor de KDA. Entonces, si yo pongo que ácido fluorhídrico o HA tiene una concentración de punto, por ejemplo, punto 1 molar, ¿no? Y me pide que calcule el porcentaje de disociación,
lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al inicio de cada una de las disociaciones tengo lo siguiente. En este caso, yo tengo que tener una concentración de 0.1 molar. Entonces, cuando hay una disociación, va a haber una cantidad X que se va a restar de la concentración original y va a producirse, pues, una cantidad X de cada una de ellas. De las especies que se producen en la disociación de H+ y A-. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a una cuestión de equilibrio. En el equilibrio, pues yo ya tendría prácticamente 0.1 menos X y tendría el producto, una cantidad que se le haya restado al original, produce H más y A menos. ¿Vale? Entonces, representando lo que es mi constante de acidez, yo expresaría lo siguiente. Pongo K de A va a ser igual a la concentración de H más por la concentración de A menos entre la concentración de HA. En pocas palabras, me está diciendo que son los productos, ¿sale?, la multiplicación de los productos que se generan entre la concentración de mi ácido. ¿Vale? Entonces, de esta manera, pues no me queda más que sustituir, por ejemplo, decimos que X o H es más, es esta X, A menos es esta X, y HA es 0.1 menos X. Entonces sustituimos, ponemos aquí X por X entre 0.1 menos X. ¿Vale? Entonces resolvemos, decimos que K de A va a ser igual a X cuadrada entre 0.1 menos X. Entonces, yo tendré que calcular, cuando calculo mi porcentaje de disociación, que es este, no tengo que eliminar, digamos, o despreciar X, ¿sale? Ya que necesito saber bien la expresión de cuánto equivale ese valor. Entonces, cuando es así, no nos queda otro más que resolverlo a través de la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esta parte, me va a quedar K de A por 0.1 menos X es igual a X cuadrado. ¿Sale? Entonces, puedo poner yo que me da 0.1 K de A menos K de A por X. Y lo pongo así. K de A por X es igual a X cuadrado. Entonces, si yo lo igualo a 0, 0 va a ser igual a X cuadrada. Bueno, entonces, si yo en este caso igualo a 0, pues voy a tener lo siguiente. Sería X cuadrada más K de A por X menos 0.1 por K de A. Entonces, yo tendré que resolver. Para esto, metemos los valores. Hacemos X cuadrada más el valor de K de A, ya vimos aquí que es
6.7 por 10 a la menos 4. X menos, a ver, ¿cuánto les da 0.1 por 6.7 por 10 a la menos 4? ¿Qué valor les da, chicos? Recuerden tener su calculadora a la mano. 0.1, ¿por qué? Disculpe, profe, se escucha ruido de fondo. Disculpen, es que están acá atrás, están en la arquitectura abriendo el piso. 6.7 por 10 a la menos 5. Muy bien. Multiplicarán 0.1 por el valor de tarea, que es 6.7 por 10 a la menos 4. Pues solamente se recorremos, ¿no? Entonces nos da 6.7. 6.7 por 10 a la menos 5. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mis valores. Es una ecuación cuadrática, entonces tengo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, para esto, a ver, díganme, chicos, ¿cuál es la fórmula para la solución de una ecuación cuadrática? ¿X es igual a qué? Revisen en su es formato. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ok, muy bien. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Entonces sustituimos los valores. Vamos a ver, nos da... menos el valor de B es 6.7. Voy a poner bien. 6.7 por 10 a la menos 4. ¿Sale? Más, conservamos el primer signo, que sería más raíz cuadrada. Ahora de B cuadrada, en este caso el valor de B es 6.7 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Menos 4. Que multiplica A, que el valor de A es 1, y el valor de C es menos 6.7 por 10 a la menos 4, sí, perdón, a la menos 5. Es el valor de C, el que está acá. A la menos 5, ¿sale? Y todo esto va a ser entre 2 por 1. El valor de A es 1. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora sí, resuélvanlo. Díganme cuánto es. Sugerencias para resolver. Primero resuelvan esta parte, ¿sale? Y luego resuelven esto. Le sacan raíz. Se lo suman a lo que está acá. Obviamente aquí ya es menos 6.7 por 10 a la menos 4. Ya que tengan todo, lo dividen entre 1. Entonces vayan por pasos. ¿Sale?
¿Cuántos los hay, chicos? Siete punto 85 por 10 a la menos 3. Muy bien. 7.85 por 10 a la menos 3. Y X que representa, bueno, de acuerdo a esta expresión, X representa la concentración de H más, la concentración de A menos, ¿sale? Y bueno, eso es lo que se le resta, punto 1. Entonces, si yo ya tengo esto, esto va a ser igual a la concentración de H más, ¿vale? Y también va a ser igual a la concentración de A menos. Entonces, como me está pidiendo calcular el porcentaje de disociación, yo lo que voy a hacer es tomar este valor, ¿vale? Donde este valor lo voy a dividir, vamos a ver aquí. Porcentaje de disociación es 7.85 por 10 a la menos 3 entre la concentración inicial. La concentración inicial es 0.1. ¿Vale? Y bueno, obviamente esto lo tendré que multiplicar por 100% para sacar ese porcentaje. Entonces, a ver cuánto le sale. Bueno, nos da un porcentaje de 7.85%. ¿Sale, chicos? Quiere decir que ese ácido fluorhídrico se disocia. Bueno, tiene una disociación del 7.85. ¿Sale? Entonces, nosotros también podemos calcular directamente aquí el pH del valor que me dio en la ecuación. Si yo ya tengo el valor, bueno, lo dejo, ¿sí? Si yo ya tengo la concentración de H más, que es esta, ¿sale? Que es igual molar, entonces yo podré calcular, digo, pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de H más, que en este caso es 7.85 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué pH nos da? 2.10. 2.10. Muy bien. 2.1. Nos da un pH de 2.1. ¿Sale, chicos? Entonces, imagínense, bueno, es un pH que, digamos, de una sustancia, en de acuerdo a su concentración, que es 1 molar, está haciendo, digamos, como un comportamiento no tan fuerte, ¿sale? Y bueno, ¿y por qué no tiene ese comportamiento fuerte? Porque ya nos estamos dando cuenta que de acuerdo a su grado de disociación, que es 7.85, quiere decir que es el único que está en ion, porque finalmente estos son iones opuestos, esa es la única cantidad que está disociada. Entonces, obviamente, para saber cuánto hay íntegro de esto, podemos hacer la siguiente relación. Este 7.85 son de iones de H más y A menos. ¿Vale? Entonces, si sacamos la diferencia, hacemos 100 menos 7.85, nos da 92.5. 92.5% se encuentra en especie de HA. Que en este caso, pues, es ácido fluorhídrico, ¿vale? Entonces, esto se encuentra en solución acuosa, las tres sustancias están en solución acuosa. Por eso, lo único que me da el pH exclusivamente es H+, ¿sale? Y este es 2.1. Entonces,
Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos relacionar su pH con la situación. Por eso es la importancia de calcularlo. Entonces, eso es lo que en los ejercicios que les voy a mandar, ahí vienen calcular ese grado de ilustración. Esto es para un ácido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe, por el momento, ¿no? Bueno, entonces, esto es para cálculo de disociación o porcentaje de disociación de un ácido. Ahora, ¿qué sucede con una base? Una base no le llamamos disociación, digamos, si yo tengo esta base, una base monobásica, obviamente, digamos que podría ser. Un ejemplo, bueno, a ver, el del ion fluoruro. Basándonos en el anterior, la base del ácido fluorhídrico, su base conjugada, es el ion fluoruro. ¿Vale? Si yo tengo este ion fluoruro que representa a B-, yo no le llamo, aquí no hay nada que disociar, por ejemplo, no se mantiene, no hay una disociación como tal. Cuando hablamos de bases, ¿cómo se les llama? A ver, díganme. No se llama disociación. ¿Cómo se le llama cuando una base está en solución acuosa? ¿Cómo se llama ese equilibrio, chicos? ¿Cómo le llamamos? Por ejemplo, que le digan, no, pues tenemos fluoruro de sodio, ¿no? Ahora, de ese fluoruro de sodio, díganme, si hay una disociación, bueno, si es así como especie, podríamos tener nada más el ion fluoruro, ¿sale? Pero, ¿cómo se le llama? Esa es una disociación de una base, pero no se le llama disociación, tiene otro nombre. ¿Cómo podré calcular yo un pH directo o un pH de acuerdo a este tipo de bases? Bueno, la única manera de poder hacerlo es a través, si estamos en solución acuosa, obviamente que hay agua, ¿sale? Y se va a formar en este caso ácido fluorhídrico más OHs, ¿sale? Más iones OH. Entonces, este proceso se le llama hidrólisis. La hidrólisis de una base, ¿sale? Entonces, no lo podemos decir que es como una disociación, sino que es una hidrólisis. Esta hidrólisis también está dada por una constante, en este caso es una constante de basicidad, ¿sale? Digamos que para calcular una constante de basicidad, si en el ácido fluorhídrico tenemos H más, más iones fluoruro, aquí es KDA, constante de acidez. De acuerdo al valor anterior, tomando el mismo 6.7 por 10 a la menos 4, KDA es 6.7 por 10 a la menos 4. Díganme ustedes, ¿cómo calculamos ahora la constante de basicidad a través de, o a partir de, la constante de acidez? ¿Qué valor nos da acá? KW. KW. No, miren. El agua se disocia en H más, más iones OH. Y aquí su constante es KW. ¿Sale?
¿Tiene que ver con esto? Sí. Pero ¿cómo podemos relacionarlo? Eso lo vieron en equilibrios. No, sí. KW, decimos K de A por K de B. ¿Sale? Entonces, para calcular K de B, despejamos. Nos da K de B va a ser igual a KW entre K de A. Ahora ustedes resuelvan. K de B va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, que es el valor de la constante de disociación del agua. ¿Vale? Entre la constante de acidez, que es 6.7 por 10 a la menos 4. Entonces calculo, dígame cuánto es. A mí me sale 1.49 por 10 a la menos 11. Igual a mi profesor. 1.49 por 10 a la menos 11. 1.49 por 10 a la menos 11. Muy bien. Entonces, pues yo ya tengo aquí mi constante de basicidad, que se refiere a una hidrólisis de una base, ¿sale? En este caso es monobase. Entonces le ponemos también otra vez un valor, digamos, manejamos con punto 1 nuevamente, valor de concentración. Entonces, en la hidrólisis, yo voy a tener la misma situación del anterior, va a haber una resta de una cantidad que se va a producir, tanto de ácido fluorhídrico, como en este caso, y de iones OH. Entonces, en equilibrio tendría la misma situación, punto 1 menos X, y bueno, X de esto, X de ácido fluorhídrico y una cantidad de hidróxido también. Entonces, para representarlo, decimos que K de B va a ser igual a la concentración de ácido fluorhídrico por la concentración de OH entre la concentración del ion fluoruro por la concentración del agua, ¿sale? Aquí sí puedo yo eliminar la concentración del agua, ya que pertenece al mismo solvente. Entonces, en este caso, sustituimos, hicimos X por X entre punto 1 menos X. Entonces, tendré la misma situación. Voy a crear una sola ecuación cuadrática, ¿sale? Nos quedaría de la siguiente manera. Sería punto 1 KB menos KB X, mejor dicho por X, igual a X cuadrada. Igualamos a 0, nos quedaría X cuadrada menos, bueno, más el valor de KB, en este caso es 1.49 por 10 a la menos 11. X. Y ahora sí, menos. A ver, calculen. ¿Cuánto les da punto 1 por 1.49 por 10 a la menos 11? La misma situación de la anterior. Solo recorremos un punto. Bueno, un 0, ¿sale? Entonces nos daría 1.49 por 10 a la menos 12. ¿Sale, chicos? Y vuelvo a hacer lo mismo. Pongo mi ecuación cuadrática. Sería, de acuerdo a esto, este es el valor A, B, C. Entonces colocamos menos B. El valor de menos B es 1.49 por 10 a la menos 11. Más raíz cuadrada de 1.49 por 10 a la menos 11 al cuadrado menos 4A, 4 por 1, por menos por el valor de C, que es 1.49 por 10 a la menos 12, y todo esto entre 2A, o sea, 2 por 1. ¿Vale? Ahora vuelvan a resolverlo y me dicen cuánto les da el valor de X.
Me dio 2.98 por raíz a la menos 12. ¿Alguien más leyó ese valor? ¿Alguien más tiene el valor de su compañero? ¿Cuál fue el valor que le dio? Disculpe, profesor. A ver, compañero, otra vez, ¿qué valor te dio? 2.98 por 10 a la menos 12. A mí me salió 1.22 por 10 a la menos 6. Exactamente. A mí me salió 1.21 por 10 a la menos 6. Muy bien. Te faltó dividirlo entre 2. ¿Sale? Bueno, es 1.22. Por 10 a la menos 6. En este caso, decimos que esto es igual a la concentración de esprotólisis, ¿no?, de ácido fluorhídrico, o esto es igual a la concentración de iones OH. ¿Sale, chicos? Calculamos ahora si el grado de disociación me va a dar es 1.22 por 10 a la menos 6. Entre 0.1, que es la concentración original, por 100. ¿Cuánto les da? ¿1.21 por 10 a la menos 3? A la menos 3%. Ahora calculamos el pH. pH va a ser igual, en este caso, como es una base, nos va a dar ahora sí una relación de OH, ¿sale?, que es la misma concentración. Entonces, para calcular el pH de una base o a través de OH, vemos que es 14 más logaritmo de la concentración de la base, en este caso es 1.22 por 10 a la menos 6. ¿Sale? ¿Cuánto les da? Ocho punto cero nueve. Algunos les salió entre 86 a 0.086. 0.9, ¿sale? Bueno, aquí no pasa nada. Pero bueno, sale más 8.086. ¿Sale, chicos? Entonces, si se dan cuenta, pues está más cercano a la neutralidad, o sea, 7, el pH. ¿Por qué? El grado de disociación es muy bajo. Si se dan cuenta, no llega ni a 1. Entonces, nosotros sacamos la diferencia aquí. Decimos que 100 menos 1.22 exponente a la menos 3%. Hay 99.998% de la base original, que es ion fluoruro, ¿sale? Por eso mismo, como no se hidrolizó todo, solamente se hidrolizó 1.22 por 10 a la menos 3%, pues eso nos da un pH que no es tan básico, ¿sale? Muy cercano a la neutralidad. Entonces, así es como nosotros calculamos el grado de disociación y dice la importancia por el cual nos da esos pHs. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces les voy a compartir esos ejercicios de repaso. Ahí viene parte de estos también, para que sepan cómo se va a resolver. Está bien, profesor. Bueno, entonces los dejo. Nos vemos para la siguiente clase, chicos. Sí, profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias, igualmente.